Bueno, vamos a continuar. Eh, la siguiente ponencia es uso de API para el análisis de citas en las bibliotecas de la Autitlán UNAM. Eh, este trabajo lo presentan José Luis Garza Rivera, Angélica Espinosa Godínez, Jessica Nabel Páez Arancibía y Margarita Micaela Zapata Guerrero. Eh, Maestro José Luis, si gusta, ya puede comenzar su. Suponiendo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Colegio de Técnicos Académicos por la invitación a la participación y por este, permitirnos compartir un poco de lo que hacemos en bibliotecas. Esta, eh, este desarrollo, esto que les vamos a mostrar de hoy, el día de hoy es... Eh, a diferencia de lo que mostraron hace un momento de la edición general de bibliotecas, es algo más local, algo que impacta un poquito más a la comunidad eh, de manera local en Facebook y atiende y atiende un, a una necesidad que tenemos de manera muy particular. Eh, básicamente... Eh, este es un eh, una API, desarrollamos el uso de APIs para el análisis de citas, que es una cita, una, una forma muy fácil de decirlo, muy simple de decirlo, es cuando una persona autora de un trabajo hace referencia a qué parte de su trabajo eh, fue creado por alguien más. Eh, de hecho, por ejemplo, aquí vemos un número uno justo a un lado de lo que escribo, eso es una cita, hacer referencia a que esto en idea o de manera eh, exacta coincide con lo que escribió alguien más. Eh, para este trabajo identificamos o se han identificado tres tipos de citas. Las citas tipo A, que son auténticas, es decir, cuando la persona que nos cita en su trabajo eh, o, o a la persona que citamos en nuestro trabajo no tiene nada que ver con él, no es parte de nuestro equipo de colaboradores ni es coautor. Las cositas o citas tipo B, que se dan cuando alguien... Eh, o un miembro o integrante del equipo de trabajo nos cita en otro trabajo, y las autocitas que también son necesarias e indispensables cuando nosotros mismos hacemos referencia dentro de nuestro trabajo a una obra que publicamos anteriormente. Eh, entonces, ¿qué es el análisis de citas? Bueno, el análisis de citas es parte de la bibliometría, que no es otra cosa más que la aplicación de métodos numéricos o cuantitativos para estudiar recursos de información, es decir, eh, medir lo que se hace. Con la información. Y las, eh, el análisis de citas, particularmente como parte de la bibliometría, estudia las frecuencias y el patrón de citas en libros y revistas, como lo define este autor, aunque actualmente existen otros medios que también se pueden citar, también se pueden referenciar y también se pueden medir. Para el objeto de, de estudio de esta plática, nos referimos a libros y revistas, y ahorita lo van a ver. ¿Por qué? Eh, ¿Para qué sirven? Eh, el análisis de citas no nada más es una cuestión de sacar números y y ver este cómo inciden, sino para qué sirven. Bueno, sirven para medir la, la y proyectar la productividad académica de un país, de una institución, de un departamento, de un área de conocimiento, etcétera, etcétera. Sirven para hacer estudios, para adquirir materiales o para ver cómo se usan los materiales que se cuentan los recursos bibliográficos en el caso de las bibliotecas, eh, sirve para ver cómo se ha desarrollado en un periodo de tiempo, en un periodo, perdón, una disciplina, un campo de conocimiento, y lo que nos atañe directamente la productividad académica individual, la necesidad que nosotros cubrimos es eh, un investigador, un académico, un miembro de nuestra comunidad, cómo ha sido citado. Ahora, eh, aparte de la, de la cuestión de curiosidad de... de que tanto me han citado, esto tiene un fin. Eh, regularmente los consejos de ciencias, humanidades y tecnologías locales, estatales, regionales o nacionales eh, piden como un requisito a las personas que solicitan un apoyo, una beca o pertenecer a un programa estos análisis de citas. Y estos análisis de citas eh, se los solicitan para ver el impacto que tienen sobre ciertas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional de Investigadores, pues se, se mide qué tanto ha sido la, la, citada la persona. Eh, este trabajo, sobre todo para los investigadores eh, más recientes, puede ser automatizado de cierta manera, pero cuando tenemos investigadores que tienen ya varios años produciendo, eh, no es tan directo. Es un trabajo que se puede semiautomatizar, siempre requiere la participación de un experto preferentemente un bibliotecólogo, yo no soy bibliotecólogo, pero bueno, este, convivo con bibliotecólogos en el área de bibliotecas y son los que me ayudan y me apoyan a veces para hacer este trabajo, o ellos mismos lo realizan, eh, porque hay ciertas circunstancias que se dan en la producción eh, científica de, de nuestros investigadores, nuestros estudiantes. Las primeras son las homonimias, es decir, hay otras personas que se llaman igual que ellos o igual que la persona que estamos analizando, entonces hay que distinguir cuál es el producto, cuál es el trabajo de una persona y de otra. El uso de, reversa, de diversas rúbricas, generalmente las revistas ponen reglas sobre cómo se publican los nombres de los autores, la cuestión del guión, un apellido, dos apellidos, todos los apellidos, apellidos de soteros, de casados, etcétera, etcétera. La ausencia de identificadores constantes. Todo este problema, es, las dos situaciones que les dije anteriormente se resuelven con el uso identificado es constantes como el ORCID, cada persona tiene un ORCID, pero los investigadores eh, que ya tienen una carrera larga, pues muchos de sus trabajos no los publicaron con un ORCID porque para empezar no existía. Y eh, otra situación es que las bases de datos o sistemas que generan estos eh, cuerpos de citas, ahorita los vamos a ver, muchas veces eh, detectan cuando una persona cambia de descripción como si fuera una persona distinta, entonces tenemos que identificar bien eso. ¿Cuáles son las principales fuentes de información para hacer estos análisis de citas? Hay muchas, pero las que se usan de manera regular, incluso las que reconocía el, el CONACYD hasta hace poco dentro de su programa SNIR, es son estas tres. El Web of Science, que es el clásico, el clásico eh, Journal Citation Reports, y las bases derivadas de esto que es de la compañía Clarivate Scopus de Elsevier, y Google Academic, que se integra hace poco, pero este tiene un cuerpo que es un poquito más difícil de analizar y de limpiar a la hora de extraer la información. ¿Qué fue lo que hicimos para, para abreviar? Bueno, eh, hay una forma semiautomatizada de hacer este proceso. El detalle que con esta forma semiautomatizada es que tiene una forma muy manual en varias partes del proceso. Y generalmente cuando un investigador se nos acerca es porque tiene una semana o dos semanas o tres para entregar su análisis de citas. Si es un investigador reciente o muy joven, pues regularmente tiene dos o tres artículos y ha sido citada unos 10, 15 veces y eso en unos minutos se resuelve. Pero ¿qué pasa cuando tenemos investigadores que tienen cientos de artículos publicados y que tienen miles de citas hacia esos artículos? El problema se complica. Entonces nos apoyamos en herramientas. En bibliotecas, eh, el caso que estamos analizando justamente el día de hoy es el de la base de datos de Elsevier, Scopus se llama, y por qué analizamos Elsevier por la cobertura y por ser una de las principales. Este trabajo se puede extender hacia otras herramientas, pero ahorita vamos a, a verlo para Elsevier. ¿Qué usamos de Elsevier? El SAPI, que es una biblioteca de Elsevier para Python, API Keys, que son llaves que nos permiten entrar de manera automatizada, y dos bibliotecas de de uso libre de, de software abierto, que son PyScopus y PyBibliometrics, que permiten extraer la información, Open, OpenPyXL para escribir los datos en Excel, y DocX para escribir los, los datos en Word. Este es el manual de procedimientos eh, en la forma semi-automatizada. Como pueden ver del lado izquierdo, hay eh, estas marcas de colores que indican las herramientas que se usan. El verde es el sitio web de Scopus, el naranja es el gestor de referencia de Mendeley y el morado es el, el gestor de documentos que, que estén utilizando Word o este, documentos de Google o LibreOffice. Entonces, básicamente, para abreviar este diagrama, lo que se hace es, se solicita al investigador o a la persona que quiere su análisis de citas un listado de sus publicaciones para hacer este, este distingo. Entre homonimias, publicaciones que no son pertenecientes, varias adscripciones, etcétera, etcétera. Sí, sí. Si se cuenta con el tiempo suficiente, se hace una solicitud a Elsevier para que homologue todas las eh, diferentes identificaciones que tenga esta persona en uno solo. Si no se, si no se tiene el tiempo suficiente, pues simplemente se, se trabaja con todas las agrupaciones que tiene Elsevier. Y se empieza a hacer una búsqueda en cada uno de los artículos que proporciona el investigador. Se identifican las autocitas que hay hacia él, se importan hacia Mendeley y después de Mendeley son pasadas hacia el eh, editor de documentos, hacia el Word o hacia lo que se estén trabajando. Después de ahí se escriba o se limpia en el sitio web de Scopus las citas tipo A y tipo B. Y finalmente se importan los registros a Mendeley. Esto de Mendeley nos ayuda a generar el documento en el formato adecuado. Y finalmente, eh, cuando se llega a la última cita, se tiene un reporte final, el cual tiene que ser verificado de manera manual y ser limpiado. Como decía en un principio, cuando es un investigador que tiene pocos documentos y, y pocas citas hacia los mismos, no, no hay ningún problema. El asunto se vuelve un poquito complicado cuando se trata de eh, investigadores con una productividad muy grande. Este es un ejemplo del gestor de referencias Mendeley. Aquí es hacia donde se importan los registros. Y esto es cómo funciona el sitio web de Scopus. Aquí vamos entrando y vamos viendo toda la producción de ese autor y se va haciendo el análisis. Este es el procedimiento eh, que se hace con la app. Y si se fijan, se recorta a entrar al sitio web de Scopus, hacer las adecuaciones al, al expediente o al registro del investigador. Y con Python se realiza todo el proceso que se realizaba de manera manual en todo el proceso. Y finalmente genera un reporte. Este reporte de todas formas tiene que ser verificado porque no puede automatizarse todo el proceso. Y esto nos ayuda a reducir el tiempo más que nada porque nuestros usuarios eh, corren con una gran prisa porque tienen que entregar esta documentación a, a donde tienen que hacer la solicitud del apoyo que, que van a solicitar. Ese es un ejemplo de cómo se usa en Python. Eh, no, me voy, no voy a entrar en los, en los detalles de programación. Y bueno, estas son algunas de las, de las citas que se utilizaron. Eh, si alguien tiene más dudas sobre el proceso, este puede acercarse con nosotros al Departamento de Bibliotecas, que no es una aplicación para el público en general, porque aunque hay accesos gratuitos a la base de datos de Scopus, el trabajo de análisis bibliométrico sí se debe de realizar con claves de acceso que son concedidas a personal académico de la UNAM. Y de hecho ingresamos a través de la UNAM y las llaves que utilizamos para hacer la automatización son validadas por, por la gente de Scopus para que no hagamos este minería de datos extensiva ni, ni, ni hagamos, abuso, ni hagamos eh, un abuso de, del uso de los recursos. Eso sería todo por mi parte. Este, si tienen alguna pregunta o alguna duda, justo. muchas gracias, maestro José Luis. Eh, creo que por el momento no tenemos preguntas en, en el chat. Solo felicitaciones, el doctor Juan Carlos del, del Río. Ok, muy bien, pues estoy a la orden, muchas gracias.